Las arañas no son insectos. En este video te explicamos el porqué. Bienvenidos, chicos y chicas, a un nuevo video de este canal, esperando que sea de su agrado, que se suscriban, que comenten y dejen un enorme me gusta. Asimismo, que nos sigan en nuestra página de Facebook, nos encuentran como Variados Full. Comencemos. Las arañas son animales artrópodos que viven en todas partes del mundo, excepto en la Antártida. Existen alrededor de 45.000 especies diferentes, aunque todas comparten en mayor o menor medida las mismas características. Las arañas son carnívoras y se alimentan de insectos atrapándolos a través de las telas que tejen. La capacidad para producir hilos de seda resistentes y pegajosos para cazar es la característica más llamativa de estos animales. Tienen un papel fundamental en el control y la regulación de los insectos, evitando infestaciones. Son ovíparas, se producen poniendo huevos que pueden ser desde 10 hasta 300 según la especie. El macho suele cortejar a la hembra emitiendo vibraciones y señales químicas a través de la telaraña. Y aunque están emparentadas con los insectos y se suele pensar que pertenecen a la misma familia, las arañas no son insectos, aunque así estén dentro del mismo grupo. Diferencias entre insectos y arácnidos. Ambos animales son invertebrados y pertenecen al mismo grupo de artrópodos, pero dentro de este se dividen en insectos y arácnidos, por las diferencias que existen entre ellos. A este grupo también pertenecen los crustáceos y los miriópodos. Estas son las 6 características más claras que diferencian a las arañas de los insectos. Número de patas. Los insectos tienen 6 patas, las arañas tienen 8. Cuerpo. El cuerpo de los insectos se divide en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen. Las arañas solo tienen 2 partes y en algunos casos una. La cabeza se encuentra unida al tórax, dividiéndose en cefalotórax y abdomen. Antenas. Los insectos tienen un par de antenas, pero los arácnidos no. Alas. Muchas especies de insectos tienen alas, sin embargo, ninguna araña las tiene. Ojos. Los insectos tienen ojos compuestos, mientras que las arañas tienen ojos simples, que pueden ir desde un par hasta 4 pares. Y otro dato curioso es la mandíbula. Los insectos poseen mandíbulas con las que pueden masticar. Las arañas no mastican, tienen quelíceros con los que sujetan la comida y con la capacidad de inyectar veneno en algunas especies. Para alimentarse, inyectan una sustancia que licúa los órganos internos y tejidos de su presa para poder absorberlos. Como ves, una vez conoces las diferencias, es fácil entender por qué las arañas no son insectos y resulta bastante sencillo identificar un arácnido a simple vista. Ejemplos de arañas e insectos. Los arácnidos. La mayoría de los arácnidos son arañas, pero también lo son los ácaros, las garrapatas, las pulgas y los escorpiones. Los insectos. Están las hormigas, polillas, grillos, moscas, escarabajos, avispas, etc. Ahora ya sabes por qué las arañas no son insectos y qué características les diferencian de ellos. Espero que les haya gustado este video, que comenten, que dejen un enorme me gusta, que nos sigan en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Variados Full. Muchas gracias.